Qué bonito es ver a la gente haciendo historia. Tenemos que poner en cuestión todo, absolutamente todo. Y voy a acabar con una cuestión polémica, polémica hasta el punto de que en Izquierda Unida, pues algunos compañeros decidieron proponer mi expulsión por apoyar las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Pero quiero recordar una cuestión fundamental. Lo que hizo el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la desobediencia civil, fue ponerlo en cuestión todo. Poner en cuestión la legalidad, poner en cuestión la legitimidad. Lo que el Sindicato Andaluz de Trabajadores hizo cuando hizo las acciones del Mercadona o la toma de los bancos fue dirigirse a la gente de forma directa y decirle lo siguiente, decirle, olvídate de las leyes, olvídate de las instituciones, piensa una cosa, sobra comida y hay gente hambrienta, sobran casas y hay gente sin casa. Noviembre, malos tiempos me recuerdas, que ganaron las derechas al partirse las izquierdas. Los obreros no se rinden y se lanzan a la huelga, pues no hay nada que perder sino las mismas cadenas. En Gijón y en Barcelona, y en Granada y en Valencia, y en otros muchos lugares, la huelga surge y progresa. Pero el viento del poder recorre pueblos y aldeas, arrastrando a los huelguistas hasta el fondo de las celdas. Rebeldes anarquistas en la cárcel no se arredran y proclaman la unidad con el resto de las fuerzas. Lucharemos codo a codo sin ponernos etiquetas. Los mismos amos tenemos, la misma cárcel nos cierra.